Esta es la verdadera historia. ¿Cuántas veces oyeron ustedes lo mismo al empezar una película? A veces dicen que hubo un hombre llamado Napoleón, pero que toda posible semejanza entre su propia vida y lo que aparezca en la pantalla será puramente casual. Sí, pero esta historia es verdad. La de una dulce y desconcertante mujercita que en 1951 y en su villa natal de Georgia asustó de pronto a su marido obrando como si fuera otra mujer. Bueno, la cosa no era grave, nadie es perfecto, cualquiera tiene rarezas o admiraciones que guarda muy en el fondo y muy en secreto. Ya sé que un escritor moderno dijo que en cada hombre gordo hay uno flaco que pugna por aparecer. Pero en un sentido literal y concretamente aterrador, dentro de esa mujer vivían dos personalidades totalmente diferentes que luchaban por el dominio de su carácter. Era sin duda un caso de lo que se llama personalidad múltiple, algo que todos los psiquiatras han leído, pero que muy pocos pudieron ver. Y con él se enfrentaron los doctores Tikhvin y Keckley, del Colegio Médico de Georgia, cuando un día se hallaron ante una mujer que tenía una personalidad más que el doctor Jekyll. Su informe al respecto lo cedieron a la Asociación Psiquiátrica Americana en 1953 y es ya pieza clásica de la literatura médica. Por esa razón, esta película prescindió absolutamente de alardes imaginativos. La verdad por sí misma que se relata en ella es fabulosa y todo cuanto van ustedes a ver le sucedió a la que llamaremos Eva White, y parte del diálogo procede de las notas clínicas del doctor que nombraremos Dr. Luder. Todo empezó el 20 de agosto de 1951. Sí, muy bien. Adelante. ¿La señora White? Sí, señora. ¿Doctor Luder? Diga. La señora White está aquí. Es la enviada por el doctor Watkins. Hágala pasar enseguida. Sí, doctor. ¿Quiere hacer el favor? ¿Cómo está usted, señora White? Muy bien, gracias. Pase, siéntese. Gracias. ¿El señor White? Sí. Veamos. Gracias. El doctor Watkins es un viejo amigo mío. ¿Le conocen hace mucho? Es el médico de casa. Sí, es un hombre competente. Muchísimo. Veamos, dice que sufre de jaquecas insoportables. Sí, doctor, espantosas. ¿Y trastornos de alguna otra clase? Sí, señor. ¿De qué índole?
Pues no sé bien, no podría decirlo. ¿Pero qué siente cuando le ocurre? Algo así como... ¿cómo lo llaman? Amnesia. Sí, la amnesia es pérdida de memoria. ¿Es eso lo que le pasa? Sí, creo que es eso. ¿Le sucede a menudo? Un par de veces por semana. ¿Y las jaquecas cuándo las tiene? Lo mismo. ¿Le dan al mismo tiempo? Sí, señor. Primero, siento un dolor terrible y enseguida lo otro. Bien, cuando se refiere a eso, ¿quiere decir que pierde usted el sentido? No, señor, no me desmayo. Es más bien algo que... Bueno, como el otro día. Estaba jugando en el patio con Bonnie y de repente me dio el dolor de cabeza. Y lo primero que supe, lo primero que me di cuenta, fue que era el día siguiente. ¿Quién es Bonnie? Mi hijita. ¿Qué edad tiene? 4 años y medio. ¿Hija única? Sí, señor. Perdí a otro, hará unos 4 meses. Lo siento. ¿Y no tiene ningún recuerdo de lo ocurrido? ¿De lo que pudo pasar mientras jugaba en el patio con Bonnie y la mañana siguiente? No, señor, ni idea. ¿Estaba usted en su casa? Regresé al salir de mi trabajo. ¿Y qué? No la encontré muy diferente. ¿Y no pudo apreciar algún cambio? Pues creo que no, nada que pudiera llamarme la atención. Durante varias semanas, la señora White fue atendida por el psiquiatra con un tratamiento adecuado. Sufrió menos dolores de cabeza y de menor intensidad. No reaparecieron los pasados trastornos, ya que no volvió a perder la conciencia. Pero apenas transcurrido un año empezaron a suceder cosas que le demostraron la necesidad de una urgente ayuda. La primera alarma se produjo alrededor de las 12 de un día de primavera. ¿No hay nadie en casa? Sí, sí. Un momento, que estoy tendiendo la ropa. ¿Dónde está Bonnie? En la alcoba. Hola, preciosa. Llevo zapatos de mamá. Pues te dará unos azotes y te los ve. Ay, no hacen pupa. ¿Dónde estaban? Son de mamá. ¿Estás segura? Los trajeron hoy a la vez que los vestidos. ¿Qué vestidos? Esos de ahí. ¡Evi! Traga, dame. No, me gustan mucho. Mamá me deja. ¡Mamá! 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 ¿Qué significa todo esto? Tú lo sabrás. ¿Cómo puedo saberlo yo? ¿No es tuyo? Pero yo creí que... pensé que era un regalo. Aquí está tu nombre. Sabes bien que no gasté esos lujos, Raf. $218. Es lo que pensé, muy caro. ¿Por qué está puesto tu nombre? Pues no lo sé, pensé que fuiste tú, que lo encargaste para mí. Iba a pedirte que lo devolvieras, porque sí, resulta excesivo. Claro que lo es. Me has dado un susto de los gordos. Seguro que se han equivocado, eso será todo. Telefonaré. ¿Es la tienda de Behibi? Sí, señor. ¿En qué puedo servirle? ¿Es la señorita Effie? ¿Con quién hablo? Soy Ralph White. Por Dios bendito, Ralph. Creía que usted y Evie ya estaban camino de Hollywood. ¿De Hollywood? Con todas esas cosas bonitas que compró Evie. Debe sentirse orgulloso. Va a estar preciosa con esos trajes, sobre todo el lila.
Se los devolveré esta tarde, señorita Effie. Bonnie. Ven aquí, nena, y lávate las manos. Aún no, dile que siga jugando. ¿Pero qué pasa? Ya la llamaré yo. Quédate ahí, nena. Ya te llamaré luego. Cierra la puerta. ¡Vamos ya! Ven aquí. ¿Quieres venir? Tengo motivos para pegarte. Pues, ¿qué te han dicho? ¿Qué clase de imbécil te crees que soy? No sé de qué hablas. ¿Vas a dejar de mentir? ¿Qué pensabas que iba a hacer? ¿Pagar tus caprichos? ¡218 pavos! Pero, Ralph, no lo compré yo. Tratas a la señorita Effie de embustera. Dice que fui yo. Eso es lo que me ha dicho. Pues no puedo entenderlo, no es verdad. ¿Vas a decirme que no has estado en la tienda de Behibi y que no elegiste esos trajes con la señorita Effie? Pero si no he estado allí desde hace meses. No sé si estás loca de remate o lo estoy yo. Ralph, ¿mandarán a buscarlo? Eso ni lo dudes. Pues voy a envolverlo. No, lo he yo. Son cosas de mujer. ¡No! ¡Voy a hacerlo yo! Serénate, nena. No llores. No llores. Quédate ahí. Si te levantas, te mato. Yo no lo hice. Pero si yo lo vi. No lo hice yo, te lo juro. ¿Cómo puede decirlo si la vi con mis propios ojos? Si no llego a estar allí, no sé qué hubiera pasado. ¿No recuerda usted haberlo hecho? Yo no lo hice. ¿Ni compraste tampoco los vestidos? Pony es lo que más quiero. Entonces, ¿por qué piensa que Ralph dice cosas que no son verdad? La quiero demasiado. ¿Pero qué te pasa? La quieres demasiado y te negabas a verla hace un mes. ¿Sabe usted eso? Se fue a Atlanta por 5 días para visitar a su prima y no quería volver porque se estaba divirtiendo mucho. Y cuando fui a buscarla, se enfureció conmigo y se negaba a regresar a casa. ¿Es ese tu enorme amor materno, eh? ¿Quiere usted dejarnos solos unos minutos? Sí. No quería volver por mí o por Bonnie. Solo son unos minutos. No ha contestado a mi pregunta, señora White. No es verdad lo que ha dicho. ¿Qué no es verdad? No he estado en la Atlanta desde hace un año. A eso me refería. ¿Por qué cree que dice cosas que no son verdad? No lo sé. Alguna razón debe tener, ¿no le parece? Sí, claro, eso pienso. ¿Y tiene idea de cuál puede ser? Quizá una. ¿Cuál es? Tal vez quiera apartar a Bonnie de mí. ¿Para separarse? No, señor, no por eso. Pero acaso trata de hacerme creer que estoy loca. ¿Pero acaso trata de hacerme creer que estoy loca? ¿Piensa usted que es eso lo que pretende? Por lo que dice, no sé qué otra cosa podría ser. Lo estoy. No hay pruebas evidentes. Pero no está seguro. Realmente es pronto para saberlo, créame. El hecho de que sufra usted momentos de amnesia no significa que esté perdiendo la razón. No tiene nada que ver. Es igual. Sé que lo estoy. Quiere ocultármelo, pero ahora lo sé. ¿Cómo lo sabe, señora White? Porque estoy oyendo las voces.
¿Qué clase de voces? Solo una voz. Pero es suficiente, ¿verdad? ¿Desde cuándo la oye? Hace meses. ¿Por qué no me lo dijo usted antes? ¿Qué le dice esa voz? Me ordena que haga cosas. Es voz de mujer. ¿Podría usted reconocerla? No, señor. A veces me suena familiar, pero es totalmente desconocida. ¿Y qué le ordena hacer esa voz? Cosas como... como dejar a Ralph, huir de casa con Bonnie, cosas horribles como esas. No es prueba suficiente. No, en su caso no. Pues es lo que dice todo el mundo. Y en muchos casos aciertan. La de oír voces es una manifestación seria. Pero su caso es diferente. Porque a usted le asusta esa voz en la que reconoce un signo de enfermedad. Las personas que están perdiendo el juicio no suelen considerar extraordinario el escuchar voces misteriosas. Lo atribuyen invariablemente a una especie de privilegio divertido o algo de la radio, por ejemplo, a una extraña sintonía. Sí, pero ¿por qué algunas veces pienso que es mi propia voz? ¿Su propia voz? Tampoco debe alarmarle. ¿Cómo que no? No quiere decírmelo, pero es grave. Señora White. ¿Qué hay? Se siente mejor. De primera. ¿Fue una jaqueca? ¿Qué? Nunca tuve jaqueca. Le dan a ella, no a mí. ¿A ella? Vaya, tiene usted un nidito muy mono. Oh, siempre le duele la cabeza cuando voy a aparecer. Es un poco estúpida, ¿no? ¿De quién está usted hablando? De Eva White. Oh, son las medias. Claro, nylon, y soy alérgica al nylon. Voy a quitármelas, ¿no le molesta? Si quiere hacerlo. Pero vuélvase de espaldas. Me gusta usted, pero aún no le conozco. Cuando pase más tiempo. Oiga, ¿va usted mucho a bailar? A veces. ¿Le gustaría bailar conmigo? Ya puede volverse. ¿De modo que no es usted Eva White? Pues clarito que no. Oiga, ¿qué noche salimos? Le dice a su esposa que va a visitar a un paciente. ¿Para qué? Para bailar. Apuesto a que lo hace muy bien. Dudo que mi esposa esté de acuerdo con eso. Pero volviendo a lo de antes, si no es usted Eva White, ¿quién es? ¿Quiere reírse a mi costa? Más bien parece que usted se burla de mí. Yo soy Eva Blake. ¿Usted lo sabe? ¿Es un hombre de soltera? No tengo otro. Aún no me he casado. Casarse es de tontos. Pero no existe Ralph. Vamos, doctorcito, ¿podría yo unirme a ese tipejo? ¿Y Bonnie no es su hija? Dicho en mi sano juicio, no lo es. ¡Ay, va, qué libracos! Oiga, ¿funciona esta radio? Vaya, tiene puerta de escape aquí. Podemos largarnos sin que nos vean. ¿Querrá dispensarme un momento? No irá usted a soplárselo, ¿eh? No, no, vuelvo enseguida. Espéreme, yo... Está un poco fuerte, ¿no cree? Dispense un minuto. ¿Sigue ahí? ¿Tú?
¿Tuviste algún caso de personalidad múltiple? No. ¿Crees que lo conocerías si lo vieras? No lo sé, no es seguro. Pero puedo asegurarte que reconocería en el acto si es un fraude. ¿De quién sospechas? De la señora White, Eva White. ¿Esa señora tan triste del otro lado del río? La misma. ¿Ha ido todo bien? Hola. ¿Ha traído a un amigo? ¿Puedo cerrarla? Pues claro. ¿Me tiene usted miedo? ¿Recuerda usted al doctor Day? Hola. ¿Cómo está, señora White? Otra vez lo mismo. Esta es la señorita Eva Blake, doctor. Mucho gusto, señorita Blake. Encantada. No le molesta charlar con los dos, ¿verdad? No. Cuantos más hay, mejor me siento. Dice usted que no es la señora White. Y dale. Si le gustan los discos rayados, lo repetiré. Me llamo Eva Blake. Entonces, ¿cómo puede usted acordarse de mí? Porque no tiene ningún secreto. Ella nada sabe acerca de mí, pero yo sé todo acerca de ella. Todo lo que quiero saber, claro. Hay cosas suyas que no me interesan nada, como el tipo que está ahí fuera. Habla del señor White. Y el caso es que en el fondo a ella tampoco le importa. Se cree que le importa por cumplir un deber, nada más. Pero no piensen que le hablé de eso. ¿De qué le habló? De que se largue. De que pegue a su niña si quiere. ¿Quién puede impedírselo? ¿Cómo se lo dijo? Le di unos gritos. La verdad es que no sé si me oyó, pero chillé de lo lindo. Chicos, puedo asegurarles que me libraré de ella. No voy a estar aguantando toda mi vida esa carga. ¿Dice usted que Bonnie no es su hija? Vamos, doctor. ¿Cómo iba a tener niños si no estoy casada? ¿O es que quiere insinuar algo sucio, ¿Nunca le hizo Ralph el amor? Me gustaría que lo intentara. ¿Dónde estaba usted cuando nació Bonnie? Ese problema les corresponde a ustedes, no a mí. No hay ventiladores aquí, hace mucho calor. ¿Cómo va a resolver lo de Ralph? ¿Le interesa saberlo? Claro que sí. Pues escapándome sin que se entere. ¿Ha trabajado usted en el teatro? No, jamás salí a un escenario, pero canté en clubs nocturnos. ¿Dónde? Pues en la Gran Manzana. ¿No han estado nunca allí? No, me parece que no. Todos se vuelven locos conmigo. En cuanto entro en la Gran Manzana, todos me piden que cante. Claro que si no estoy de humor, me niego. Ah, ¿qué clase de humor? Un par de tragos para empezar. ¿Sale usted de sí, como dice, siempre que quiere? No. Me gustaría, pero no puedo. Unas veces sí y otras no. Pero cada día me resulta más fácil. Porque ella se debilita y yo me fortalezco. Y uno de estos días, como se lo digo, saldré para no regresar más. Aguarde y lo verá. ¿Con qué puede usted salir y volver cuando quiere? Claro. ¿Sabe lo que hice una noche? Ralph tenía que ir a Sabana y yo me presenté en la Gran Manzana y lo pasé de miedo. ¿Y sabe qué hice al día siguiente? Dejarle a ella la resaca. Está fingiendo. Tenía que ver su cara. Oiga, señora White, siento tener que decírselo, pero... Hola, doctor. Señora White. El 17 de mayo de 1952... la señora White ingresó en el departamento de psiquiatría del hospital de la universidad para someterse a observación y tratamiento. Su conducta fue excelente las primeras semanas. Nada de irregular hubo en ella. Pero el doctor Luder dudaba entre si debía o no enfrentarla con el conocimiento de la personalidad que había suprimido. Tomó el amor la copa del tiempo y la envolvió en sus ardientes manos. Cada momento inéditas caricias en doradas arenas las trocaron. Hizo sonar amor el arpa de la vida y vibraron sus cuerdas con cantos de dolor. Y al llegar a la cuerda de su propio destino, del estremecimiento, la música nació. Es muy bello, y más aún dicho por usted. Yo no lo entiendo del todo y, sin embargo, me gusta leerlo.
Más que describir algo en particular, trata de hacer sentir. Buenos días. ¿Le gustaría leer esto? Amada y hermosa muerte. Buenos días, doctor. Buenos días. Buenos días, doctor. ¿Qué tal va? Muchísimo mejor, gracias. Tiene ya otro aspecto, ¿verdad? Sí, en efecto. Hasta luego, señora Wayne. Gracias. Estaré en el despacho, doctor. Gracias, Lenny. ¿Noticias de Ralph? Sí, señor. Estuvo ayer aquí unos minutos. ¿Qué sabe de Bonnie? Está ahora en casa de mis padres. Dígame una cosa, señora White. ¿Cree que su matrimonio considerado en conjunto ha sido del todo feliz? No sé. Lo fue a veces. Pero no siempre. ¿No ama usted a Ralph? Pues sí. Entonces, ¿a qué atribuye esos fallos? No lo sé. Supongo que he sido incapaz de hacerle feliz. Siempre se está enfadando conmigo y nunca comprendo por qué. Dígame usted otra cosa. ¿Tuvo alguna vez la sensación de llevar dentro de sí a alguien a quien no podía alcanzar, pero al que no obstante sentía vivir? No, señor. Y no entiendo lo que quiere decir. Buenas noches, doctor. Buenas noches. Ven aquí un momento. Anda, no te voy a comer. ¿Tienes un cigarrillo? Sí, claro. Gracias. De nada. ¿Por qué no entras un ratito? Pues no, no, lo prohíbe el reglamento. Vamos, entra. Tengo un poema para ti. Ven. ¿Eh? Bueno, pero no puedo quedarme. Solo un segundo. ¡Gallina! ¿Doctor Luder? Diga. La señora White. ¿Qué pasa? Está mucho más sana de lo que usted piensa, doctor. ¿No puede controlar sus impulsos? ¿No puede controlar sus impulsos? ¿Lo manda usted? No quiero que salga de aquí, aunque pueda hacerlo. No aguanto esta celda. Es un manicomio, ¿no? No, es un hospital. ¿A que no ha visto rejas ni cosas semejantes? ¿Está loca? No, pero es muy posible que llegue a enloquecerla si no cambia de conducta. ¿Por qué? Nada tengo que ver con ella. Y tampoco quiero saberlo. Su actitud es absurda. Soy médico. Encantador, no lo sabe. Escuche, Eva. Escuche usted. ¿Por qué no vamos a divertirnos? Me pongo cualquier cosilla. ¿Quiere que la encierre de verdad para toda la vida? ¿Y además entre rejas? ¿De qué habla? De esto nada más. Si vuelve a hacer algo similar, si promueve cualquier escándalo, le aseguro, señora White, que la consideraré loca. Y quedarán encerradas aquí las dos.
Pero si yo estoy bien. No existe en el mundo ningún tribunal capaz de separar a la una de la otra. Donde vaya ella, irá usted. Y eso significa entrar en un manicomio, por culpa de usted y no de la señora White. Un manicomio completo, con puertas, con rejas y con camisas de fuerza, ¿está claro? Vaya que sí. Pero tenga usted en cuenta que también para usted sería el final. No más bailes, no más copas. No más nada. Nunca. Pero aunque no vuelva a salir, ¿qué piensa usted hacer conmigo? No lo sé, no estoy seguro. Nadie sabe mucho de esto, porque los casos conocidos son muy pocos. Pero para empezar, creo que he de hablar de usted con Eva White. ¿Y qué va a sacar el limpio? ¿Alguna objeción? ¿Quiere preocuparla más aún? Creí que no le importaba nada a ella. Y no me importa. Pero quiero decir que si sigue sufriendo, la expone usted a que pierda la razón. Temo que eso pudiera ocurrir, pero es un riesgo que hemos de afrontar. Si tenemos que reunir sus dos personalidades, para simplificar la situación, pienso que el primer paso lógico consiste en presentar la una a la otra, ¿no le parece? ¿Presentarlas? ¡Ah, doctor! Me decepciona usted. Mire, apenas tengo que ponerme, pero podemos ir a divertirnos juntos, ¿eh? Señora White. No comprendo. Otra vez me ha pasado, ¿no? Fue muy breve. Confiaba que... Creo que debo contárselo lo mejor que pueda, tal como están las cosas. ¿Oyó hablar alguna vez de doble personalidad? El doctor Luder tenía el deber de explicar la situación a Ralph. ¿Qué tal sigue, Ralph? Buenos días, señor. ¿Y Evie? Mucho mejor. ¿Descubrió ya qué es lo que le ocurre? De eso precisamente quiero hablarle. Siéntese, ¿quiere? Es un caso difícil. De los más raros en la historia de la psiquiatría. ¿De veras? El caso de su esposa se conoce como un caso de doble personalidad. Sí, señor. ¿Ha oído hablar de ello? No, señor, me parece que nunca lo oí. Pues lo que está sucediendo es esto. En algún momento de su vida, probablemente cuando era una niña, su personalidad se dividió en dos personalidades distintas. Y por eso hay ahora en ella dos mujeres de caracteres muy diversos. Y para ser más concreto y preciso, la muchacha buena de la que se enamoró usted, con la que usted se casó, la madre de Bonnie, es una de las dos. La otra es la que asustó a Bonnie, la que compró los vestidos, la que se peleó con usted en Atlanta. ¿Recuerda las jaquecas y la amnesia? Sí, señor, sí, señor. Sí. Bien, pues las producía la otra, la que dice llamarse Eva Blake, cuando intentaba salir. ¿Salir de dónde? Del cuerpo. Del cuerpo de su esposa. ¿Y cuál es su opinión? Lo que yo quiero es hacerle comprender la situación mental de la señora White. Es totalmente imposible pretender que pueda evitarlo. Pero eso tampoco significa que esté loca. ¿Lo entiende usted? No, señor. Bien, veamos si puedo explicárselo de otra manera. Ante todo, nadie ha definido hasta ahora el problema a que me refiero como psicopatológico. Será mejor que me acompañe. Sí, señor.
Pase. Tiene visita esta mañana. Hola, Ralph. Hola. ¿Cómo está Bonnie? Está muy bien. Pedí a Ralph que viniese para explicarle mejor la situación. Así lo comprenderá cuando vuelva con él. Sabe quién es, ¿verdad? ¿Lo dice por Ralph? ¿Quién es Ralph? Pues mi marido, claro. ¿Y usted la madre de su hijita, no? Sin duda. ¿Y usted es la señora White, se llama así? Sí, sí. De acuerdo. ¿Puedo hablar con Eva Blake? Claro. ¿Eva Blake? ¡Ah, qué asco! ¿Sabe usted quién es? De sobra. Un momento, por favor. ¿Su marido? Ya se lo he dicho una vez. Se lo he dicho 10.000 veces. Yo no tengo marido. Pero si lo tuviera, no sería tan memo como ese Ralph White. ¿Por qué ha traído a ese tipo? Bonnie es su hija. Pues de ella, y usted lo sabe. Me dan ganas de pegarte. Me gustaría que lo intentara. No quieras engañarme. No se irrite con ella. Háblela y vigílela sin perder la paciencia. Tenga sentido común. ¿Puedo hablar con la señora White? Claro que puede. Y no me ponga nunca más ante ese pobre diablo. ¿La señora White? Me volvió a suceder. Unos pocos minutos. Evie. ¿Eva Blake? Le dije que no volvería a hablar a este imbécil. Señora White. Tras de pasar en el hospital 2 semanas, los doctores Luder y Day llegaron a la satisfactoria conclusión de saber que, tanto si se comportara como Eva White o como Eva Blake, no causaría ningún daño ni a los demás ni a sí misma. Y el 30 de mayo de 1952 la dejaron marchar. Durante esas 2 semanas, Ralph dejó a la pequeña Bonnie al cuidado de los abuelos y encontró para sí en Jacksonville, Florida, un empleo más lucrativo que el anterior. Pero su esposa no iría allí con él. Por consejo del doctor Luder, decidió quedarse en la ciudad, en una habitación amueblada para proseguir el tratamiento. La separación del matrimonio había de tener consecuencias inesperadas. Podíamos haber probado, creo yo. Lo siento muchísimo, Ralph. Bueno, no es culpa tuya. Romper con todo de esta manera. Será mejor para ti, según el doctor. Eso espero. ¿No lo dice? No. Pero no ha dicho nada. Que ha hecho cuanto pudo, que es todo cuanto cabe hacer y que quizá, pues... Bueno, creo que lo conseguirá. Solo que no les gusta prometer demasiado. ¿Lo crees así? Sí, claro, ya sabes tú cómo son. Les gusta grabar las cosas para ganar más si lo consiguen. Lo que me preocupa es no tener conmigo a Bonnie. Está muy bien. Sus abuelos la cuidan mucho. No tienes por qué preocuparte. Sí, pero si no me curo, quizá no la vuelva a ver. Oh, no hables así, ¿quieres? Claro que volverás a verla, porque vas a ponerte bien. Los dos sabemos que no estás loca. Me lo ha dicho él mismo. Se lo pregunté confidencialmente y dijo que no. Está seguro de que no te sucede nada salvo lo de la doble personalidad, que no tiene nada que ver con la demencia. Así me lo aseguró. ¿Vas a dejar de preocuparte? Lo espero. Solo así volverás a estar bien. Adiós, nena. Te enviaré más dinero el sábado. No tienes que molestarte. Buscaré un empleo. Bueno, vendrá bien, pero te enviaré algo. Y cuídate mucho, ¿me oyes? Thank you.
quisiera cantar. ¿Quién te lo impide? ¡Bravo! Oiga, ¿conoce Hold Me? Claro que sí, preciosa. Vamos, chicos. Ya verás ahora. Uno, dos. Hold me, honey, won't you? Hold me, don't let me go. Take me, honey, won't you? Take me, don't forsake me. I love you so. Hold through me, let your kisses thrill me. Just like you and you alone can do. Hold me, honey, and for me. Never hold me from you. Un momento, necesito los zapatos. Gracias. Bueno, vámonos de aquí. No, quiero beber. Deja, compraré una botella por ahí. ¿Por qué por ahí? Anda, dame un traguito y bien cargado. Vamos, conozco un sitio. ¿De qué me estás hablando? Aquí estoy bien, me gusta. Mira, he de estar en el cuartel a la una. Vámonos. Pero es que estás loco. No me interesa ir contigo. No sé de qué me hablas ni me importa un comino. No me vengas con remilgos. No voy a convidarte por nada. Saldremos otra noche, ¿de acuerdo? Ni hablar, encanto. Viene conmigo. Si no prefieres esto, quieto, te decides. Daño, déjame. Vamos, de una vez. Me has hecho daño y eso no me gusta. ¿Sabes lo que he gastado contigo esta noche? $8. Y si me gasto eso con una chica, no es para pasarme la noche leyendo el periódico. Así que déjate de hacer tonterías. ¿Pero qué te pasa? ¿Qué clase de broma es esta? Parece enferma. Mira, nena, yo... A mí me tenía que... ¿Qué hizo usted el domingo? ¿Dónde estuvo? Pasé el día con Bonnie. Se pondría muy contenta. Ralph. Hola, Evie. ¿Por qué no me avisaste? Quería sorprenderte. ¿Nos dispensará usted, señor Fox? Naturalmente. ¿Nos dispensará usted, señor Fox? Naturalmente. ¿Quieres sentarte? ¿Sabes a lo que vengo? Quiero que vuelvas conmigo. Pero no puedo hacerlo porque no estoy bien. ¿Quién ha dicho eso? El doctor Luder. Y sé que es así. Hasta creo estar peor. ¿Fue el doctor quien te mandó ir a ese cabaret todas las noches? No, y a eso me refiero, Ralph. No me entero de cuándo voy. Pues seré yo quien se entere. Te juro que no me doy cuenta de nada. ¿De qué estás hablando, Evie? Sabes muy bien de lo que se trata y vas a divertirte. Para eso estás muy sana. Un amigo mío te ha visto allí dos veces como una cuba y bailando y levantándote las faldas. Ralph, el doctor Luder te lo explicará todo. Ya te lo advirtió y parecías comprenderlo. Mira... No sé cuál de los dos me está engañando. Tú o él, pero ya no lo aguanto más. ¿Sabes lo que he hecho? Averiguar por mi cuenta. He preguntado a dos médicos y ¿sabes lo que me han dicho? Pues que les parecía que alguien me estaba tomando el pelo. No, Ralph, algo me sucede. Debes creerlo. Si quieres, en Jacksonville lo pondrán en claro. Arregla tus maletas y vámonos. Si no me marcho del hotel antes de las 10, tendré que pagar por 6 horas más. Ralph, no debo marcharme de aquí hasta sentirme bien para poder tener a Bonnie conmigo. Bueno, tendrás a Bonnie, la recogeremos y estará con nosotros. No debo estar sola con ella mientras siga así. ¿Qué es eso de que no debes estar con ella? La otra quiso hacerla daño y la asustó una vez. No me lo recuerdes, me enferma. No quiero que hables más de eso, ¿me entiendes? Por favor, ¿quieres hablar con el doctor Luder siquiera un momento? No, porque ya he hablado con dos buenos médicos. ¡Entonces no iré!
¿Sabes qué necesitas? Pues que te sacuda una buena paliza, a ver si así dejas tus fantasías. No iré contigo, no hablemos más. Quédate para seguir yendo cada noche a ese cabaret. Yo seguiré aquí hasta que lo determine el doctor Luder. ¿Y si entonces no te recibo? Es mi deber, Ralph. Debo seguir aquí. He de ponerme bien. ¿No quieres volver a ver a Bonnie? No, antes he de curarme. Tengo la impresión de que eso va a ser difícil. Y te equivocas si piensas que voy a dejar que la gente se ría de mí. Si estuvieras loca sería diferente, pero ese desdoblamiento... Si no vienes ahora, habremos terminado. ¿Me entiendes? No puedo evitarlo, Ralph. Bien, haz lo que te dé la gana. Adelante. Hola. ¿Pero qué vestido es ese? ¿Te gusta? ¿Te lo has comprado? ¿Ves qué cosa tan linda? Nunca te lo había visto. Claro, como estuviste fuera. ¿No me preparas algo de beber? ¿Te burlas? ¿No quieres prepararlo? Antes nunca bebías más que agua. Hay un sinfín de cosas que nunca hice antes y puedo hacerlas ahora. ¿Me das de beber o no? No digas ahora que no te alegra verme después de hacer un viaje tan largo. ¿O sí? Te advierto que no me engañas. ¿De qué me estás hablando? Pues de lo que intentas hacer. ¿El qué? Que me crea que ahora eres la otra. ¿Qué otra? Ya sabes tú cuál. No conoces a tu mujer cuando está ante ti. No pareces Evie. ¿De veras? Jamás vi a Evie haciendo cosas así, nunca en mi vida. ¿No te gusta? No se trata de eso. Ven aquí. Anda, siéntate. Sin miedo, no voy a comerte. Oye, eres muy guapo. ¿Qué te propones? No me propongo nada. Solo dije que eres guapo. ¿Hay algo malo en eso? No, pero... Ya sabes que no suelo buscarte. Pero tienes que ser más amable, porque empiezas a gustarme mucho. ¿De verdad eres? ¿De verdad qué? Que me condenes si había visto algo semejante en mi vida. ¿Te sientes mal? No, creo que no. ¿Sabes lo que debías hacer? ¿Qué? Pedirme que fuera contigo a Jacksonville. Ni pensarlo. ¿Se lo pediste a ella? Lo sé, pero no sé si esto sería lo mismo. ¿No le dijiste tú mismo que te acompañara?
Caramba, vas más a prisa de lo que me pensé. Ten mucho cuidado, se lo diré a tu esposa. ¿Cómo mi esposa? Tú eres mi mujer. ¿Cómo no decías eso hace un rato, muchacho? ¿Es cierto que quieres venir a Jacksonville? Quizá, pero esta noche no puedo. ¿Por qué no? Porque no tengo nada que ponerme en Jacksonville. ¿Podemos detenernos a comprarte algo? ¿Vejeces de saldo? Este es mi único traje bonito. Y está algo anticuado. Y no puedo acompañarte con un vestido solo. Ni aunque fuera nuevo. Si te compro alguno, vendrás conmigo. Tal vez, si es de última moda. Ahora mismo. Es tarde. Las tiendas están cerradas. ¿No crees en mí? Claro, pero primero el vestido. Bueno, anda. Dame un beso. ¿Me comprarás algo bonito? Te lo he prometido, ¿no? Bueno, pero uno y pequeñín. ¡Ay! ¿Eso te parece pequeñín? Oye. ¿Qué? Ven aquí. Será mejor que nos larguemos, ¿no crees? Te esperaré en el coche. Pero no tardes mucho, ¿eh? ¿Por qué no te acercas más a mí? Cuando me compres algo bonito. Never knew I could love anybody, honey, like I'm loving you. I never knew I could need anybody, honey, like I'm needing you. No debiste esperar levantado. Cierra la puerta. No he hecho nada más que bailar. Ven aquí. Ven aquí. No estarás celoso. Dios mío. Es inútil engañarnos, inútil. Esa mujer está hoy mucho peor que cuando vino por primera vez hace 2 años. ¿Por la separación? No, más que eso. No creo que la anulación del matrimonio la afecte en serio. No le importa más que su hija sin acordarse de Ralph. Y eso es lo más descorazonador. Y la verdad es que ni Eva Blake ni la señora White tienen solución. Ninguna de las dos puede asumir el puesto de esposa, de madre o de cualquier responsabilidad. El triunfo de una de las dos sería grave y no resolvería nada. En cuanto a recuerdos, a su infancia, a sus chiquilladas, que no son más que eso, dice haber sentido su desdoblamiento desde los 6 años... Todo eso es un historial clínico normal, no cabe duda. Hay pacientes con el historial muy poco claro. Estoy de acuerdo.
Es posible que la haya herido alguna experiencia infantil, brutal o desagradable, algo obsceno que viera en el desván de su casa. ¿Sí? La señorita Blake. ¿La señorita Blake? La señorita Eva Blake. Diga que me ha arreglado para él. Se ha vestido para usted y está muy guapa. Hasta con flores en el pelo. Eva Blake en persona. ¿Vas a usar el hipnotismo? ¿Para esperar que se produzca el milagro? Oh, ¿qué tal, señorita Blake? Vaya, ahora los dos. ¿Quiere protegerle contra mí? Tal como viene usted hoy, no creo que quiera ser protegido. Oiga, ¿sabe que es usted un tipo fuerte? Estoy enferma, doctor. Yo ya estoy viejo para estas cosas. Pues yo lo encuentro atractivo, ¿sabe? Es algo tristón. ¿Quiere pasar? Quizás hasta le prefiera a usted. ¿A qué viene todo esto? No puedo dejarla volver. ¿Por qué? Pasó algo grave. ¿Muy grave? Quiso suicidarse ayer por la noche. Algo malo le ocurre. ¿Cómo intentó suicidarse? Con una hoja de afeitar. Se sentía muy deprimida y cuando comprendí lo que pensaba hacer, por poco me muero del susto. Entiéndalo, si alguien no la detiene, me mata a mí. Siga. Bueno, allí no había nadie más que ella y yo. Y cuando se encerró en el cuarto de baño, mire. Se hizo un corte y entonces yo salí. Le hice soltar la hoja y la tiré lo más lejos que pude. Fue una suerte. ¿Quería matarse? Estoy segura. Si hubiera sido yo, la cosa cambia. Por asustar a alguien o gastar una broma, ¿sabe? Pero sin llegar tan lejos. ¿Me comprende usted? La comprendo. Pero ella está como una cabra. Estaba dispuesta a suicidarse si no llego a evitarlo yo. Cuando dijo usted que pasó algo grave, ¿se refería a algo más que a ese intento? Claro que sí. ¿A qué? Que yo también estoy sintiendo vacíos. ¿Se refiere a lapsos de tiempo de los que se da cuenta? Le confieso que estoy asustada. ¿Da cuenta? Le confieso que estoy asustada. ¿Puedo hablar con la señora White? Si quiere. Señora White. Eva Blake dice que está usted decaída. Sí, lo estoy. ¿No le importa que vuelva a hipnotizarla? Sí, le parece. Sí, es preciso. Descanse. Cuando cuente tres, estará usted en estado hipnótico. ¿Me comprende? Descanse. Uno. Los párpados le pesan mucho. Cada vez más. Dos. Descanse. Tres. ¿Quién es usted? ¿Quién cree que soy? No tengo ni idea.
ni yo de quién es usted. Tampoco lo sé yo. ¿Me quiere perdonar un momento? Claro que sí. ¿Qué tal tu corazón? ¿Soporta emociones? ¿Estás de broma? Ven conmigo. ¿Recuerda al doctor Day? ¿Cómo está usted, doctor? Bien, ¿y usted? Ah, entonces usted debe ser... Luder. Oh, Luder, sí, claro, debí pensarlo. ¿Ha oído hablar de mí? Sí, a las dos, a Eva White y a Eva Blake. Oh, desfavorablemente, ¿eh? No, al contrario, le estiman a usted muchísimo las dos. Debemos entender... esto es peliagudo, pero... debemos entender que ya no es usted la señora White. No, no lo soy. ¿Ni Eva Blake? No. ¿Puedo preguntarle cómo se llama? No lo sé. ¿Conoce a la señora White y a la señorita Blake? Sí, hasta cierto punto. No las conozco muy a fondo. Pero, ¿sabe usted que son...? Oh, sí, no se esfuerce. Es algo fuera de lo corriente, ¿verdad? Está usted en su perfecto derecho a definir así la situación. Y además, podría añadir que los problemas aumentan al pasar el tiempo. Me gustaría entenderle mejor. ¿Cuánto hace...? Claro que son preguntas con las que uno parece un perfecto idiota, pero... ¿cuánto hace que... bueno, que existe usted? Lo ignoro. Pero no creo que haga mucho tiempo. ¿Qué sabe usted de la señora White? Ah, ¿y qué hay de Joan? ¿Quién es Joan? Ese es mi nombre, Joan. ¿Y por qué Joan? ¿Por qué no? Y fue así como el doctor Luder se encontró con una tercera personalidad que venía a aumentar hasta lo indecible la confusión en su búsqueda de una sola y completa. Cada una de las tres seguía viviendo y hablando de su vida propia, separada de las otras dos. ¿Cuál de ellas sería esta alegre y un tanto irresponsable jovencita? Formalidad, guapín. Ni siquiera sé su nombre de pila. ¡Ernie! ¿Era la señora White? Brothers Hill. Gracias, un momento. Brothers Hill. ¿Qué? Guárdese sus opiniones, voz de azúcar, y no cuente con el festejo hasta que yo me entere de cómo es usted. De acuerdo, ¿eh? Bueno, empiece. No, encanto, no me interesa. Deje libre la línea, vamos. No me interesa a usted, lárguese, Memo. O bien la encantadora mujercita que no tenía memoria. ¿Qué misterio de la naturaleza se encerraba en esa criatura? Aún no, Joan. ¿Qué quieres, Tom? ¿No me has dicho que me querías? Pues claro. Entonces, ¿por qué dices que no puedes casarte conmigo sin darme ninguna razón? No puedo. Lo siento mucho, pero no puedo. ¿Qué te sucede? No dejaré que te vayas sin decirme la verdad. Eres todo para mí. Necesito que me la digas. Por favor, no me preguntes nada. Por favor. Lo siento, Joan. Es preciso. No, no puedo dejar que te vayas sin saber qué te pasa. Está bien. Lo sabrás. Leíste en los periódicos hace cosa de un mes lo de un caso de múltiple personalidad. Una mujer con tres personalidades. ¿En la crónica? Sí, ahí fue. Lo leí. ¿Y eso qué importa? Soy esa mujer. ¿Qué tú? Eso es. Pero tú eres normal. ¿Tú crees? Pues claro.
Puede que lo sea. Pero no las otras dos. ¿Las otras dos? Sí. Hay otras dos y muy distintas a mí. Y ni siquiera sé cuándo van a manifestarse. Dios bendito. Eso es lo que me ocurre. No, no es posible. Lo es. No puedo creerlo. Pero te aseguro. Te aseguro que eso no me asusta. Siento ahora exactamente lo mismo que antes. Exactamente lo mismo. Te sigo queriendo igual. Incluso mucho más. Lo que suceda. Todo lo que suceda lo soportaremos juntos. Tom, pero todavía no comprendes. No es que no quiera que te cases conmigo. Es que no puedo casarme. Estoy mentalmente enferma. No puedo casarme con nadie, nunca. En la tarde del 17 de septiembre de 1953, la señora White llegó a la consulta para someterse a su tratamiento habitual. ¿Cómo se encuentra? Francamente, nada bien. Estaremos mejor en mi despacho, ¿no le parece? Parece cansada. Sí, estoy muy cansada. Ahora siempre me siento cansada. ¿Es que la inquieta señorita Blake le hace trasnochar? Creo que sí. De todos modos, siento más vacíos que nunca. Eso puede depender de Joan. Sí, lo sé. ¿Qué piensa de Joan? Por lo que usted me ha dicho, espero que sea ella. ¿Que sea qué? La que quede. ¿Cree que es eso lo que ocurrirá? ¿Que dos de ustedes tienen que desaparecer? ¿Usted no? Alguna vez lo he pensado. Tiene que ser así. Y espero que sea Joan la que sobreviva. ¿Fue usted el domingo a ver a Bonnie? Sí, señor. ¿Lo pasó bien con ella? Solo un ratito. Y luego vino el vacío. Y volví a sentirme bien cuando tenía que ir. Hace un mes, al despedirnos, me dijo Bonnie: no vuelvas. No vuelvas de ese modo, mamá. No me gusta verte así. Eva Blake. Sí, creo que entonces debió... debió manifestarse y enfrentarse con Bonnie e incluso pegarla o maltratarla. Pero el domingo me pidió que volviera como ese día. Por lo que pienso que el domingo fue Joan la que se manifestó y que estuvo cariñosa con ella. Pero cuando me marchaba en el coche, tuve el presentimiento de que no la volvería a ver nunca. De que era la última vez. Y quise saltar y dirigirme hacia ella para tratar de explicárselo todo. Es atroz. ¿Cómo explicar esto a una criatura? ¿Cómo hacerle comprender que su madre no volvería nunca, sino otra mujer que es igual a ella? ¿Por qué piensa que va a desaparecer? Solo por lo que siento. Pero en realidad, no me importa. No puedo serle útil. No puedo ser útil a nadie, ya lo sé. Pero sí ha de ser Joan. Sí es capaz de comprender el cariño que requiere una niña y todo lo demás, entonces no me importará morir. Sé que sabrá cuidarla como yo misma. ¿Puedo hablar con Joan, por favor? Sí, señor. ¿Joan?
Buenos días. Buenos días. Fui yo quien apareció el domingo. Y cuando estaba allí, ocurrió algo curioso que quizá pueda interesarle a usted. ¿Y qué fue? Pues ocurrió así. Bonnie y su madre jugaban en el patio con una pelota, ¿sabe? Botándola de un lado para otro. ¿Estás lista? Muy bien. Ahí va. Estupendo. Otra vez, mamá. Toma. Está bien. Toma. Oh. Uy, mira, se han metido ahí debajo. No importa, nena. La buscaré. Espera aquí, preciosa. Mamá te la traerá. ¿Tú la ves? Cuando me metí debajo de la casa, ocurrió algo muy extraño. De repente me sentí pequeña. Era una niñita allí debajo. Sentía el olor de la tierra húmeda, un olor lejano, y el de las flores, a pesar de que allí no hay ahora ninguna flor. ¿Y sigue sin recordar nada de su infancia? Nada, ni siquiera haber sido niña. ¿Cree que Eva White sea capaz de acordarse de algo? Ni la menor idea. ¿Puedo hablar con ella? Claro. Señora White. Joan acaba de decirme que al manifestarse el domingo, cuando jugaba usted con Bonnie, la pelota rodó y se metió bajo la casa. Y al ir a recogerla, tuvo la extraña sensación de ser niña, pequeña. Una sensación extraña y evocadora como de algo que ocurrió. Y que, como es natural, tiene un sentido. ¿Puede usted recordar, cuando era muy pequeña, alguna situación o experiencia similar? No, señor. Piense en cuando tenía, digamos, 5, 6 o 7 años, algo que le ocurrió. No, señor, no recuerdo nada debajo de una casa. Pero en estado hipnótico. ¿Le importa? Ya sabe que no. Bien, pues cierre los ojos y descanse. 1. Dos. 3. Le ordeno que piense en cuando tenía 5 años. Era una niña en la granja. Solo una niña que jugaba allí en el patio. Se metía bajo la casa, ¿verdad? Sí, señor. ¿Se metió alguna vez a buscar una pelota? No lo recuerdo. ¿Estaba oscuro aquello? Sí, muy oscuro. ¿Se asustaba usted? No, señor. Ahora tiene 6 años. 6 años. Como todos los niños, juega. Juega en el patio. ¿Sigue metiéndose bajo la casa? Sí. ¿Es usted capaz de recordar algo determinado que le ocurrió cuando estaba allí debajo? No. No quiero.
quiero acordarme. Rodó por allí la pelota. No lo sé. Deme mi taza de china. Quiero mi taza. No quiero eso. No me gustan esas flores, por favor, no quiero. Por favor, no quiero, hay mucha gente. Por Dios, mamá, no me obligues. ¡Mamá, no me obligues! Señora White. ¿Qué le estaba diciendo? Eva. ¿Qué quería sonsacar? Le diré lo que me propongo. Me interesa lo que me ha contado Joan. Que se metió bajo la casa, la de su madre, cuando tenía unos 6 años. Le impresionó a la señora White. ¿Recuerda de qué se trata? No, no he prestado gran atención a esos líos. ¿Pero usted se manifestó? Sí, lo hago cuando ella se opone a mis deseos. No le he hablado nunca de cosas que le preocupan y no ha hecho. ¿Por qué se ha presentado ahora? No la llamé. Lo ignoro, pero tenía que hacerlo. ¿Le dice algo una taza de porcelana azul? No tengo la menor idea de nada de eso. Se lo he dicho. ¿Cuánto va a durar este lío? Hasta que encontremos el origen del daño. ¿Y va a tardar mucho todavía? Tampoco yo lo sé. Le diré lo que creo. ¿Y es? Que voy a aburrirme demasiado. ¿Seguirá manifestándose? Sí, pero no como antes. ¿Es Joan la que me ha cambiado? No lo sé. ¿Qué cree usted? Me gustaría mucho conocerla. ¿Qué quisiera saber de ella? Pues todo. Es una chica un poco rara. Yo conocí a Eva White y Eva no sabía nada de mí y no había nadie más. La situación me gustaba. Y de pronto cambia todo, ¿verdad? Sí, ahora está Joan. Claro. ¿Le gusta a usted? Sí, mucho. ¿Pero más que yo? Nadie me gusta más de lo que me gusta a usted. Y sin embargo, nunca quiere salir conmigo a divertirse un poco. Un psiquiatra no puede ir a divertirse con una paciente. Lo prohíben los reglamentos. ¿Saldría usted conmigo si no fuera médico? Siempre que usted lo permitiera. ¿Sabe ella lo que hago yo? Se lo ha dicho. Se lo pregunté. ¿Cómo? ¿Lo del sargento? Algo me dijo de eso. Ve usted, es terrible tener siempre quien se entere y venga después a contarlo. Habla usted de la señora White, ¿no? Sí, pero ella no cuenta en esto. ¿Sabe una cosa, doctor? ¿Qué? Recuerda mi traje rojo. El escotado. ¿Cómo iba a olvidarlo? Voy a regalárselo. ¿Para que lo use yo, tal vez? Quiero que lo tenga usted si algo me pasa. ¿Por qué piensa que va a ocurrirle algo? Estoy convencida. No sé lo que será, pero sé que será algo. ¿Verdad que no llegaremos a curarnos nunca? ¡Qué disparate! No mienta. Sé que vamos a morir las tres. Eva. ¿No me creía capaz de llorar? Nunca lo había hecho. Doctor, recuerdo la primera vez que le vi. Fue usted el primero a quien le dije quién era, el primero en conocerme. ¿Verdad que le gustó mi vestido? Sí, muchísimo. Realmente era precioso.
Nadie más que usted sabe lo que ese vestido significaba para mí. Solo usted. Ignoro qué es lo que pueda pasar, pero le agradezco el regalo. Créame. Puedo hablar ahora con Joan. Claro que sí. Joan. Adiós, doctor. Adiós, Eva. ¿Joan? Sí. ¿Sabe a qué me refería? No, señor. ¿Recordó algo acerca de la taza azul o de la tierra? No. Señora White. Tienes que arreglarte. Enseguida voy, mamita. Ven ahora mismo, no me hagas entrar a buscarte ahí. Te he dicho que vengas, ¿me oyes? Has de dar un beso a la abuela, así no la olvidarás. Es el beso de despedida, ya lo sabes. No me obligues a hacerlo, mamaita. Ay, papá. Hijita, Eddie, no me hagáis hacer tienes eso. Tienes que hacerlo. Eddie, tienes que obedecer a mamá. Ven de una vez. Mamá, no puedo hacerlo, no me obligues. No puedo hacerlo. Mamá, tienes que despedirte es que no de la abuela. Quiero, mamá. Por favor, mamá. No puedo hacerlo. No, mamá, déjame. No puedo hacerlo. Mamá, no me nena, obligues. Es un beso, mi hijita. El beso de mamá. Adiós. Sí. No lo hizo con mala intención. Era la forma de pensar entonces. Besar la cara de un muerto era un último adiós, una dulce despedida. Eso fue todo. ¿Piensa usted ahora mucho en la muerte? No. Escuche. La vida es una ciudad de calles perdidas. Y la muerte es la plaza donde van todas. Algún día iré a ella yo también. ¿Quién lo escribió? ¿Qué poeta? Shakespeare, ¿verdad? ¿Dónde lo aprendió? En la escuela. El señor Montgomery nos lo recitó un día. ¿Quién era el señor Montgomery? El profesor de inglés. ¿Quién fue el primer maestro? El primero, ¿eh? Cuando entró usted en el colegio. Eso fue en Forsville, la señorita Bates. ¿Y en el curso siguiente? La señorita Bates en primer curso. La señorita Griffith en el segundo. La señorita Stuart en el tercero y entonces fuimos a Richmond y estaba la señorita Patterson en el cuarto curso. Las recuerda bien a todas. ¿Puedo seguir? Desde luego. Y en Richmond vivíamos en la calle Quinta. 2, 3, 7 calle Quinta. Vecinos de los Thompson. Rick y Mary Lou Thompson. Y el señor Thompson trabajaba en la estación,
En el taller de máquinas, porque recuerdo que un día nos llevó a todos a ver las máquinas. A Rick, a Marilú, a Florence y a mí. Florence es mi prima. Lo recuerdo. ¿Puedo hablar con la señora White? Es necesario. ¿Señora White? ¿Se fue? ¿Eva? Se ha ido. ¿Eva Blake? Le digo que se han ido, doctor. Las dos, solamente he quedado yo. Lo sé. Puedo sentirlo. Y puedo recordar. Puedo acordarme de todo. Mamá, papá, Bonnie. Puedo recordar. Puedo recordar. Puedo recordar. Esto ocurrió a fines de 1953. El 17 de septiembre de 1955, el doctor Luder recibió por correo aéreo certificado una carta de Richmond, en Virginia. Querido doctor Luder, ¿se acuerda usted de qué día es hoy? El segundo aniversario de nuestra entrevista trascendental y siguen sin aparecer Eva White y Eva Blake. Por eso hemos decidido que podemos, sin temor a nada, traer a Bonnie con nosotros. Y aquí estamos los tres, Tom, Bonnie y yo, y vivimos felices en nuestro hogar.